Transmitimos desde la capital de China, Taipei, donde la selección cubana trabaja duro en función del completamiento de su puesta en forma con miras al Premier 12. Opiniones al respecto, desde acá, en especial para este espacio. Lo más importante es que los muchachos van reencontrándose con la adaptación migratoria. Hemos hecho todo lo posible desde el punto de vista médico, que es el encargado de esto, desde el punto de vista de la dosificación de los entrenamientos adecuados a que se tenga la posibilidad de que no exista una lesión con músculo tan frágil, y no es correcto profundizar en los ejercicios para hacer una actividad deportiva y que nos traiga lesiones. Los atletas que traían alguna lesión por alguna causa de la escena nacional están mucho mejor, están casi todos aptos para jugar, y esperemos que con la posibilidad de que pasen los días y nos adaptemos mucho mejor al cambio de horario, podamos estar listos para la competencia el día 6. Estamos trabajando acorde a la adaptación y sí buscando un ritmo de juego. No hay duda de que tenemos que buscarlo en un corto tiempo, la adaptación al juego aquí. Y creo que lo estamos logrando. Estoy muy contento con la oportunidad de estar aquí. Estamos aclimatando al horario ya. Es algo que es bien difícil, pero bueno, se está logrando algo. Muchachos, nos estamos acostumbrando al cambio de horario. Un cambio muy fuerte, son 12 horas de diferencia. Lo más importante es que todo está marchando bien para empezar el día 6 de Premier 2.